Haga la presentación, no haga la presentación todavía. Todavía no haga la presentación. ¿Por qué no quieres que haga la presentación? No haga la presentación. Pero yo quiero. Graba, graba, calmado. ¿Viste mi nuevo estilo? En serio, que es que el más crudo traigo. Que es que es más asqueroso. Por favor, quítate eso. Pesado. Cabrón. No. Qué hermoso mapa, ¿eh? No me des. Apretado. No me des. No me des. Y me sigo cayendo. ¿Viste mi skin ahora? ¿Qué skin? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por favor, ponte el skin, ponte el otro skin que está más bonito. Ponte el skin tuyo normal. Ya, ya, ahora te voy a decir el skin que me cuadra. Ya, entonces para yo me intento observar los bloques. Miren, chicos, qué hermosos bloques. Dios mío, qué buen inicio, ¿eh? Y todavía no me han presentado, que es lo más bonito del caso. Verde, verde, no te marches todavía. Ahora mira mi skin, que como te dije que me cuadraban los... Y me lo cambié a mí muy asqueroso. Como te dije que me cuadraban los ositos, te dije, mira, ahora soy fanático de los ositos, mira. Espera, que se me cambió a mí también. Ahora soy fanático de los ositos. Y ya también se te cambió. No se me ha cambiado. Este skin es... ¿En serio? Yo estaba igual con mi mismo skin. Te digo que esto... Ay, Dios mío, Eric, ¿qué hiciste? No se ha cambiado, ¿verdad? ¿No se ha cambiado? Sí, no se ha cambiado. Qué hermosa agua, ¿eh? Miren, solamente con mirar... Este ¡y que me ponga el mismo skin! Por estar cambiando más de skin. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Construir una casa? Yo voy primero a ver un lugar donde puedo vivir. Porque un poco. Aquí mi compañero, él se ha ilustrado muchas ideas originales de Minecraft. No sé qué nada. Lo mío es que se ve hermoso, o sea, que se vea gráficas disfrutables. Y tengo un chile que es en 3D. Y ya hice su atardecer, lo acabo de medir. Mira cómo se ve mi atardecer. Es que una hora cambiando el shader no los esquines. Mira cómo se ve mi atardecer, se pone todo rojito. Sí, claro. Sí, una hora cambiando los esquines, ya me voy a matar a ese puerquito. Que me da una lástima o que... Ay, Dios mío. Soy un poquito asqueroso este esquino. Y ya es de noche. Ya es de noche, Eli. Sí, adiós. Ya pese, Eli. Bueno. Perfecto, dejo mi skin. Es que mira, es que soy calvo por esta parte de mí. ¿Por dónde es calvo? A ver, si miro para abajo. Sí. Soy calvo. Quita. Hasta acá afuera. ¿En serio? Yo vi 33. Bueno, ya hay luz. Se hizo la luz. Ay, disculpa. Porque me da asqueroso. Disculpa. Me das, coño. Disculpa. Que me matas, asqueroso. ¡Y te coges el carbón! No, te pongas en eso, cutre. ¿Para qué tú lo quieres? ¡Dame el carbón! ¿Para qué? ¡Dame el carbón! Eso tiene que te importa, dame el carbón. Coño. Ya te lo he dado. ¡Qué asqueroso! Me moña. Calla. Me moña el miserable carbón ese la cara. Y yo, ¿por qué me estaba golpeando? No, fue sin querer. ¿Para qué carajo quiero un carbón? ¿Para qué se haga el carbón? Para eso es miedo, quería todo. Ya me estaba así, me estaba copiando el video. Hasta que salga de día no me tiro de aquí. Qué hermosura de mapa. Ahí se va a salir de día, ¿ves? Ah, mira, ya tiene luz, ya tenemos luz. Ya tenemos luz. Tenemos luz. Se ha hecho la luz. Voy a minar. Pero ahora voy a romper mi pico con una piedra, no me entiendo. Digo, no, eso se ve feo. Yo me lo también me lo uso de piedra. Mi casa es de piedra, porque después hay algún intruso y me lo quema. Yo también lo quiero hacer de piedra. Y si después la gana puedo explotar, pues me la vuelvo a matar porque yo soy un poco vago. Yo no fui. Papá, aquí vi un zombie, huí de a mí. Se la vi un zombie. No sé, eso pasa. Y lo ¡oh! Que estoy metido yo en la profundidad 43 y todavía no encuentro hierro. Ajá. Qué asqueroso es. Es que le pasaste por arriba y no lo viste. Yo te comparto. Yo le paso por arriba. Sí, le pasaste por arriba. Yo te comparto, hijo. Calma. Ah, no, si yo para allá no cabe. Es todo tuyo. Todo medio dijiste. No, que te digo que te comparto. Y ya es de día. En serio, pues me voy. Sé que es de sí, día. Te comparto de la idea. Sé que es de día porque cuando cambias entonces se genera luz. El mismo shader, pues cuando ya es de día, mis entonces te digo. Que encontré 8 de iron, qué suerte tengo. No, sí. Yo había encontrado iron, Si puedes.
Del verbo que me voy por ahí a saber. Por eso, espérate, más o menos tenemos que ir un poquito cerca. Sí, 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 pero me voy por ahí, ¿sabes? A explorar a ver si encuentro un lugar plano, porque tú sepas Ya encontré un lugar plano. No, no, pero para allá no. Una... Una aldea lleva así. No, no encontré nada. Pero si te encuentras una aldea, más rápido. ¡Carajo, pero que yo no tengo mapa! ¡Espérame! ¡Perro! ¡En marcha, perro! No veo nada. Bueno, a ver, te digo, las mesas pociones son bastante difíciles de conseguir. Sí. Es que ya la veo. Sí, sabía que era. O es que me encontré otra, lo más seguro. ¿Qué tú dices, las mesas pociones? Es bastante, bastante difícil de conseguir. Bueno, yo por aquí voy llevando un poco florecita, pero me voy a pintar la cama de azulito. No te vas a comer. No te vas a comer tampoco las camas de la aldea, que no tiene mucha gracia. No, tranquilo. No confío en ti como quieras, pero bueno. Tú tranquilo, yo controlo. Aquí hay más o dos veces, a ver. Vamos a comunicarnos aquí bien. Me voy a hacer una cama de legal. Voy a vivir a lo legal. Parece que no me puedo llevar todas las flores. Sí, ¿verdad que? A mí también se me estaba pegando una casita. Debe ser por el server, ¿no? A lo mejor. ¿Tú estás en la misma aldea que yo? No sé. ¿Inmensa aldea que yo encontré o es la misma que tú? A ver, reviso los cofres. Pues parece que... Hierro. Pues me parece que no parece estar aquí. Pero... Tengo también tres panes que tengo ahora mismo. Ah, verdad, pero tú puedes haber encontrado la aldea por otro lado. Tengo también un casquito de hierro y a ver, tranquilo, mira. A ver, una armadura de caballo de diamante. A ver si estás aquí en el cofre. Sí, sí, estamos ahí. Bueno, no se puede llevar ningún material ni nada de eso. A ver tu inventario, que no confío en ti. Abre el inventario. Cabrón, ya tiene hasta oro. Pero, ¿por qué te llevas esa máquina? No, eso no se puede. ¿Qué máquina, hijo? ¿Qué máquina? Vale, eso de... ¿De pociones? No, me la encontré en un cofre. No. En un cofre eso no se topa eso. Eso sí me muero. No. Que me moño si me encuentro una aquí en una torre. Te la moñaste la torre, en la torre siempre hay eso, cabrón. Es que es demasiado difícil de conseguir. No, ponla ahí, para los dos, si no. Yo lo voy a tener en mi casa, tranquilo. No, te pongas en eso, no. Me tienes que poner. Deja aquí en la torre. Sin vergüenza. No, mira, lo voy a hacer porque estoy grabando. Sí, no sea gente ilegal. Era una persona muy ilegal. Pero estaba en esa posición. Bueno, no importa, vámonos. Vámonos, déjame irme porque si no vas a decir que me lo puedo puñar. Y no puedo salir, y no. Asqueroso. Un poco la mano. No va a ser que me quieras golpear también con una espada de diamante que. ¿Qué diamante? ¿De qué cosa? No he encontrado nada. Duda. No te puedes moñar nada de ningún animal de la aldea. No. Ni ningún cultivo de la aldea. No. Ya te moñaste todos los cofres, así que deja la cabrona. No. La cosa de los cofres sí, pero. Ya. O sea, lo que me refiero, de la aldea no. Yo por mí creo que lo voy a dejar de revisar ya, que creo que todo está limpio. Sí, todo está limpio. Hubo un ratero por ahí que entró y... Me parece a mí que esto es una zona de roble oscuro. Sí, mano. A ver, si de aquí lo shun... Me da igual, yo voy a vivir a mi manera. Adiós, puerquito. Ya te sé dónde voy a vivir. Yo voy a vivir ya así a... ¿Ves esa montaña allá plana? A lo macho, lo ves, ¿a qué montaña? Mira. En serio, voy a vivir lejísimo, loco. Si de aquí yo voy a la aldea, menos. Pues yo me voy para Palma de Abuso. No, me voy para un bosque. Se me laguea, no puedo correr, ¿en serio? A ver, vamos a hacer... Si quieres acerca un poquito el server, si puedes. No sé, en serio, están casi aquí en Bamba. Veo que lo tengo en casa. Voy a matar a una oveja. Asquerosa. A ver, si yo cojo y aplano esta parte de aquí, me queda una casa bastante, bastante bonita. Pero aplanarlo me va a costar un pulmón. Me va a hacer un pichichi de casa para poder vivir. Después la acomodaré y la haré con el... En server, me encanta cómo se ven los bloques con este shader. Quiero con este partitura. A ver, que no, se ven en 3D los bloques, tranquilo. Ah, pero son dibujitos, no se ve tan 3D, que digo. Bastante bien para alguna, pero. A ver, ya no sé ya. No veo dónde piensas hacer tu bloque. Ni nunca lo vas a ver. Creo que vas a ver aquí. Yo de aquí de arriba hasta lo más estoy viendo a ver si encuentro alguna llanura. Llanura y donde quiera. De hecho esto es una llanura, pero bueno. A ver, aquí arriba vamos a poder hacer mi casa. Y hay una parte también de roble oscuro que estaría bastante, bastante interesante hacerme. Ya encontré una base en mi casa. Algunas partes de la casa de roble oscuro. Yo más me la tengo pensado. Uno, dos y aquí. Perfecto. Uf. Dos y tres de altura. Uno.
Creo que tengo que limpiar todo esto, ¿no? No, no, mejor lo veo. Y dos, ajá, perfecto. Mejor me hago la casa allá arriba. A ver, hago. No paso tanto de trabajo. Mira, en principio, aquí está la entrada a mi casa. Aquí voy a hacer completo escalera hasta abajo. Cuando va a ser tanto trabajo en subir ni bajar. ¿Qué? Ah, yo dije, ¿está haciéndose la casa aquí? Es que no, no tengo espacio para hacerme la casa. Tranquilo. Vamos a repetir una cama y me tiro. Bueno, me acuesto a dormir. Yo tengo una oveja negra también. Duérmete ahí, creo. A ver, aldeano, vamos a conversar. Despertar aldeano. Adiós. Creo que se me ha respondido ahí mismo en la cara. Tres zombies. Venga, venga. Si quieres duerme, si quieres duerme. Espera, que no puedo. Ahora tengo tres zombies. Si quieres duerme, tengo un esqueleto. Está contento porque dormí en su cama, qué bueno. Tengo un esqueleto, despertar bien. Ay, Dios mío. Por favor, señor esqueleto. Muérase tan normal. Muérase tan normal. Normal, me quedan tres. Uy, un zombi y una araña. Maté la araña, perfecto. Ya, hago. Despídense, compañero. Necesito. Se puso bravo. Duérmete, carajo. Ya. Me ha costado. No voy a dejar que Gabriel no duerma. Que me mire. No, qué guapo se ve. Me parece, me parece. A ver, ahora mismo esto es lo que he hecho de casa. Hay mazo de creeper aquí, loco. Ya no te vas a la casa, No sé dónde vas. Allá arriba. Me voy a la casa allá arriba. Se le dejaste grabar. Sí. Sin querer. Va a ver si consigo todo el roble oscuro que necesito pasar. Me cago en ti. Eso no pasó. Me cago en ti. A ver. Necesito hacer una gestión, así que vale. Ahora lo narro todo, después que no estoy grabando. Sí, eso es lo peor. Pero si puedo meter el hachazo a ver, hachazo que lleva tu chumazo. 4, 5 y 6, ya, perfecto. Nos vamos a ir por acá también. 1, 2. Espero que se haya enviado todo por la micro, 4, si no, lo que estoy haciendo 5, es que me preocupe. 6, perfecto. 4, 4, 8, yo digo. No me deja hacerme la cama. Es que no me la puedo hacer ni blanca. Ah, claro, ni blanca. Hijo, ven acá y tráeme la lana. Es muy descarado de escrito, pero bueno. Puedes venir. Hijo. No, voy para la. ¿Y cuánta lana te hace falta? ¿Una? Sí, una. Porque solo cada vez me encuentro una sola vez. A ver, me voy para allá. Ah, ya de paso. Mira, a ver, espérame en la aldea. Voy para la aldea. ¿Me puedes regalar un poco? A ver, prestar. Mira, 4 zombies se respondieron ante mí en mi cara. Yo creeper, así que yo voy a dar una vuelta. Yo le tengo miedo a los gatos y yo igual que los creepers. ¿Sí? Pero si me das la lana más con la cama. Estoy aquí. Vale. Estoy aquí. ¿Tienes de trabajo? Sí, dale, corre, tíralo. No, me la hago, me hago la mesa que está dentro de la mesa. Coja, señor. Gracias, compañero. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué te puedo dar? Toma, compañero inquilino de la concesión pool. ¿No tienes comida? No, estoy trae comida, si quieres ponerte ahí, mientras. Lana verde. ¿Qué digo? Alfombra verde. ¿Cómo te se te puede replicar eso? Eso es contrarrevolución. Tranquilo, ¿dónde estás? Después la pintaré, no lo digo. ¿Para qué le quieres pintar, hijo? La lana, porque. ¿Por qué tienes esmeralda? Encontré un cofre con esmeralda, ¿qué pasa? Qué clase cariño. Pero yo te lo dije. Mi cama es blanca ahora por tu culpa, ¿sabes lo que significa eso? No me acuerdo en qué se hace el tinte. Bueno, adiós. A ver, cariduro, ¿tú no tienes esmeralda? No. Ah, por eso me dices cariduro, pero tienes diamante, ¿no? No. Va a ser esto hasta por aquí, por aquí y por aquí. Aquí voy a hacer una extensión de un de estos que va a ser posiblemente mi cuarto. ¿De qué vas a hacer el piso? ¿El piso? Todavía no tengo pensado. Yo voy a hacer yo el piso primero antes de hacerme la casa. ¿En serio? Que soy un animal, ¿vale? Pues, ¿qué dice, eh? ¿Qué tipo de animal eres? Un osito. Creo que soy un toro. Ah, un osito panda. Qué asco de vida. Mire, la cama que estoy pensando en hacer, el modelo de cama, me voy pensando en hacer.
Tipo una litera. Ah, la que viste en la litera. Sí, sí, esa. Oh, esa me gusta. Esa me la iba a hacer yo para volver a la mano. No, también te lo puedes hacer. Yo me voy a hacer otra. Yo me voy a hacer otra. Me voy a pensar en una para que sea un poquito más original de mi parte. Voy a hacer un sembradillo, por ejemplo. Ah, un sembradillo. Se te ha gustado quitar. Un sembradillo momentáneo, urgente. Aunque sea de papá, no más te quiero. Tienes hambre, yo no tengo nada para sembrar. ¿Qué? ¿Es que no he encontrado trigo? Bueno, que tampoco me ha pedido. Ya no trae trigo. Necesito hacer una asada, ¿vale? Te voy a dejar ahí aquí, que sí, que sí. Que se deja pasar. A ver, aquí he demolido esta montaña en 3,0 segundos. ¡Que me muero! Ay, Dios mío. ¡Perdón, hambre! Por favor, dime que la papa no se echa, la papa, no hay nada. Hemos vuelto. Otra vejita más. Necesito, más comida. ¿Qué es lo que necesito, hijo? Se me olvidaba. Comida. Ah, sí, sí. En principio, no sé, digo yo. Vale, cómo lo que hay. Ahora tengo mis 11 días con el video. Y, a ver, ya en principio ya estoy haciendo ya hasta la forma de mi casa. Ya estoy ya empezando ya a construir mi casa. Plan, más o menos ya para el segundo capítulo ya tengo, ya quiero tener aunque sea algo medianamente, ¿sabes? Algo medianamente decente. Porque tampoco en el segundo capítulo estar viviendo en un árbol. Sí, sí, ajá. Y aquí voy a ya empezar a cerrar todo esto. Me cago en mi vida. Me necesito hacer un hacha. Estoy tonteando. Eso es nuevo. Tengo las cosas guardadas y se me olvidó. A ver, ya termino aquí. Y pan. Y me cago en mi vida. Bueno, eso después lo quito. A ver, eso lo quito ahora. Lo quito ahora para no perder tanto tiempo. A ver, y hasta aquí más o menos voy a hacer esto aquí, sí. Y aquí voy a recoger los trocitos de madera que tengo por aquí. ¿Cómo se hace el piso este de la aldea, ¿eh? ¿El piso este de la aldea? Con una pala. ¿Cómo que con una pala? Con una pala tocas el suelo y ya. ¡Ah! Oh, sí, entonces lo sé yo. Entonces lo sé yo. Y eso, y si me espero. Estoy finísimo de día, pero si no me estoy trabajando. Y te digo, yo lo que tengo que ahora mismo empezar es hacerme una buena camita. Sí, pero que igual somos unos cuerpos jugando en... ¿En qué? No, pero para el otro capítulo ya lo voy a poner en... Ya mira, a ver, yo lo que quiero esperar es a que todo el equipo, bueno, todas las personas que ya se van a unir al Minecraft, a la serie, estén con, aunque sea con armas ya de piedra, para enfrentarlo en aventura. Sabes que es un poquito más complicado porque en aventura tú con un pico de hierro, que digo, de madera, no puedes hacer nada. O sea, la aventura es un poquito más real. Así que quiero coger y esperar ya a que la gente esté un poquito decente, por eso es que ahora actualmente estamos jugando en normal y todo ese tema. Y ya lo voy a poner en difícil y todo ese tema, porque como tal yo soy el operador del mapa. El operador en el sentido de que soy el dueño del mapa. Y yo bueno, ahora voy a tener aquí mi cuartillo. A ver, es que está demasiado grande para hacer un cuarto. Fuera de cámara terminaba de eso. Creo que en otro capítulo terminaste. En serio, te vas a jugar fuera de cámara. No, que la casa terminó mi casa fuera de cámara. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voy a poner a buscar recursos, 15, fuera de cámara. 17, 18, así que la mentira sería 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y ya se hacían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Entonces, oye, creo que también te voy a recomendar. No sé cómo es eso, pero te voy a recomendar. Yo sí sé. Tranquilo, te enseño. Voy a hacer aquí de doble pared, porque si no, no me va a quedar simétrico. Así que lo hago de doble pared. Y pon. Y es de noche. Si quieres, puedes dormir. Creo que voy a. Fuera de cámara, lo único que voy a hacer es buscar recursos, ¿sabes? Mazo, madera, piedra, fainera. Vaya. Y voy a comer, obviamente. Y yo lo que voy a hacer. Si durmiera, para que no me mate un bicho. Ya, me cuesta de dos. Tranquilo. Un bicho. Eso no. No entendí el chiste.
En serio, aparece una bruja delante de mí. Se respondió una bruja delante de mí. Mira, bruja, bruja toca pelo ya. A ver quién se ríe, a ver quién se ríe, a ver quién se ríe. El Shader. Me cago en ese madero. ¿Y por qué el Shader poseído? Sí, porque nada más que sale zombie al frente, se da la bruja. No, pero no es el Shader, es el mismo Minecraft. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es Minecraft y Minecraft? Yo no puedo fijarme eso. Es el Shader. Joder. ¿Para qué me tomo un bloque? Yo el cubo, yo. Yo sí me voy a hacer un cubo, repito. Ahora mismo no, porque me empiezo a parejar a la web. Puedo correr. A ver. Yo lo que voy a hacer aquí va a ser aquí rápido. Ya como quede mal, ya después lo cojo y lo arreglo. Voy a quemar el aire, no sabes nada, no digo eso. Pero no lo quemes, que después no sirve. Quiero ver la lava para que tú veas que bien se quema. Voy a picar madera porque estoy comentando cualquier vainera. Voy a picar madera ahí. Es el mejor comentario de 2019. No, 2020. ¡No! Es primera muerte. A ver, es que no lo había visto, ¿viste? No pierdo nada. No, perdí nada, no perdí nada. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios tenía todo en los juegos, ¿sabes? Y el creeper cabrón me ayudó a picar el arroz. No, aunque sea, te ayudó. Bueno. Creeper. Ha sido Creeper Shader. ¿Qué ha pasado? Creeper. A ver, gracias Creeper. Es un enviado. Bueno, mira, eso sé. Creo que ya lo que va a ser fuera de cámara. En serio, ya. Voy a terminar ya de hacer aquí mi cuartito. Y de ahí ya termino el vídeo. Así que ya saben, chicos. ¿Pero me fui del juego? No. No, tranquilo, voy a hacer todo fuera de cámara. Ah, ¿ya sabes que va a ser la grabación? Sí. A ver, mire, chicos, a ver, por aquí yo creo que el capítulo ha quedado extremadamente largo. Detrás de cámara voy a terminar de hacer los cuartos y todo ese tema. Y voy a intentar hacer, no sé, un huertico ahí más o menos bonito. Y para el próximo capítulo seguimos. Un beso, un abrazo, hasta un próximo vídeo y adiós a todos.